no sé si tenemos la foto donde estaba el naranjo, la casa de la abuela. Y eso que estamos viendo es... Porque, esto es bueno también. Con el tema del... ¿Ese video qué es? Mirá, es una... Ponele, una reconstrucción de los nenes. Estos nenes estaban. ¿Esos son los nenes sí, que estaban? Sí, es la familia que graba esto. Acá hay una nena que está explicando ahí. ¿Dónde? Este es el naranjo, ¿eh? ¿Con qué gancho? ¿Qué, la familia hizo su propia reconstrucción? Sí, mirá. Escuchamos, a ver. Después dijeron. Después no fui, van y vos, te fueron a meter acá. No sabes lo que vale esto. Mirá dónde termina la nena al final. ¿Y acá ya estaba Loan con ustedes? Lo primero no vino con nosotros, Loan. Lo segundo sí. ¿Qué dijo? No vino con nosotros, Loan. Lo segundo sí, a ese punto. Mirá. ¿Ves? Mirá dónde termina. Mirá de qué se agarra la nena, ¿eh? Mirá. No, no. Acá es donde él se... Bueno, ahí venía el alambrado. Se agarraba y se quedaba. Hasta ahí llegaba, no podía caminar más. Ahora, la pregunta es, vos pasás. Sí. Es un, la un lugar que está aislado. Esta la, o que sea, está aislado, camino rural. Alguien se mete con una camioneta 4x4 ahí. No llegas ahí, ¿eh? La persona que lo trajo. ¿Y dónde, hasta dónde llegó? Porque digo, ¿nadie vio la camioneta? Imagínate que... Llegar al... ¿Nadie vio la camioneta? Tranquilamente nadie pudo haberla visto. Ah, o sea, existe esa posibilidad. Sí, pero va hasta mitad de camino, donde hay una tranquera y sí o sí tenés que caminar después. Lo tenés que cargar. 200 metros, claro. Esos últimos 200 metros entre la tranquera, hasta donde pudo haber llegado la camioneta, y el último punto, puede ser Benítez. Ese ida y vuelta. Bueno, y acá se refuerza lo que dijeron los nenes acá, que dijeron Loan nunca vino con nosotros. Pará, claro. Y una más que estoy pensando. Benítez es el tío. A tu tío no le estás gritando confianza. Que te agarra. Claro, tenés confianza. Vamos a ver a papá, el caballo está suelto. Sí. Porque había dicho eso el nene, supuestamente. Dios santo. Esto está incorporado.